vengo con un bizcocho de avena muy esponjoso. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras. Cogeremos las claras y las montaremos a punto de nieve. Su punto ideal es que podamos girar el recipiente y no caiga. Ahora vamos con las yemas que teníamos separadas. Le agregamos el yogur. En este caso es un yogur natural cremoso. Añadimos azúcar. Y empezamos a batir hasta que quede una consistencia cremosa. En este punto es el momento de añadir el aceite. Removemos un poco. Y le añadimos la esencia que habéis elegido. Yo he puesto de vainilla. Mezclamos bien. Y empezamos con las harinas. La primera que pondremos es la de avena. La harina de arroz. Y por último, almidón de maíz, conocido como maicena. Ahora solo nos queda agregarle la levadura. Y lo mezclamos muy bien hasta que esté todo bien integrado. Una vez llegado a este punto, vamos a incorporar las claras. Empezaremos poniendo un poco para aligerar la masa. Y ahora ya incorporamos toda la clara que nos queda. En este momento lo haremos en movimientos envolventes con mucho cuidado para que no se baje las claras. Ya lo tenemos listo, vamos a pasarlo a un molde engrasado. Lo llevaremos al horno precalentado a 160 grados durante 45 minutos. Después de dejarlo enfriar, este es el resultado, un bizcocho súper esponjoso. Pues esta ha sido la receta de hoy, espero que os haya gustado, si es así darle al like, suscribiros al canal, probar la receta y compartirla. Nos volvemos a ver en el próximo vídeo aquí en Gastronomic.